Amigos de Steelwood Guitars, yo soy Juan Carlos y hoy vamos a hablar de esta Fender Jaguar de la serie Player. Antes de comenzar esta reseña, no olvides suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de todos los videos que vamos subiendo. Si te has perdido alguna de las reseñas, entrevistas o de nuestra sección Toca, te dejamos aquí nuestra lista de reproducción para que puedas verlas todas y completas. Ahora vamos a pasar directamente a lo que es la Jaguar o la Jaguar en la serie Player, que algunos de los que ya están familiarizados con este modelo van a notar luego las diferencias que tiene esta serie. Principalmente, o lo que cambia es la electrónica, pero ahorita vamos a ir para allá. Vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo es de aliso con un acabado sunburst que es bastante lindo en esta serie, que es la Player. En la parte de atrás podemos encontrar el corte que viene aquí, que es bastante cómodo y se acomoda a la perfección al torso de tu cuerpo. También el brazo es de maple con una pequeña incrustación que lo hace muy elegante. Y enfrente tenemos un diapasón de Pauferro de 9.5 de radio. La típica cabeza más alargada y más grande de este tipo de modelos a mí me gusta muchísimo. Creo que tiene toda la personalidad y también regresa al logo de Fender que le llaman el Spaghetti Logo. Y en el cuerpo, una vez más, como ya dije, tiene dos pastillas que no son las típicas del modelo Jaguar. Trae una humbucker y una single coil. La humbucker viene en un color más cremita y la single coil de Jaguar, por así decirlo, viene en color blanco. Es una peculiaridad a la vista que no sé si la cámara lo está captando, pero me gusta bastante. Ahora, la otra parte divertida y en lo que se puede diferenciar no solo en el sonido sobre la Jazzmaster es que esta no tiene un pickguard completo que llegue hasta los controles y el jack de entrada. Tiene knobs de amplificador sobre una placa de metal, que es lo que la hace distinta. El switch no es toggle como el de la Jazzmaster, sino que es blade. Y es muy divertido como para hacer los cambios, es bastante rápido. Y la otra parte es que no tiene la circuitería de tres switches, que eso lo que hace es prender, apagar cada una de las pastillas y aparte el dentro y fuera de fase, que es muy interesante en la Jaguar. En algún momento, si lo quieren, podemos hacer una reseña específica de la Jaguar y sobre cómo funcionan los controles tradicionales. Déjenos aquí su comentario. Y viene este otro switch, que es la parte de arriba, y no es como la Jazzmaster que activa el circuito rítmico o lead. Entonces, esto lo que hace es partir la humbucker en single coil. Vamos a escucharlo rápidamente en tonos limpios. La pastilla del brazo. Ahora las dos en single coil y humbucker. Ahora el puente en humbucker. Y ahora el puente en single coil. Me gusta mucho esa posibilidad de poder tener dos single coils o una single coil y una humbucker, porque obviamente en la
posición del puente con humbucker funciona muy bien para la distorsión. Pero cuando te pasas a el single coil, también tiene ahí buen agarre con la distorsión. Y como más me gusta es en la posición del medio, pero ambas en single coil. Y obviamente un poquito más en limpio. Bueno amigos, quiero decirles que la serie Player es muy amigable para todos aquellos que están buscando dar un salto de una gama baja a una gama un poquito más cara, ¿no? Me gusta mucho el perfil del brazo y el cómo se sienten las guitarras offset que ofrece Fender, como lo es la Jaguar o la Jazzmaster o incluso la Duosonic y la Mustang, que son un poquito más chiquitas. Estas, aunque son de una forma rara, que tal vez no a todos les guste, sí quiero decir que es de las formas que más me acomoda, por el hecho de que es grande, no se desbalancean tanto, el corte de atrás es increíble y se siente muy bien al tacto. El hecho de que tenga el radio de 9.5 se acomoda perfecto para poder tocar cosas rítmicas o cosas leads. Bueno chicos, esto es mi reseña rápida, un poco concisa, de lo que es la Jaguar de la serie Player. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.